La inseguridad no respeta ni lo sagrado. En Pirayú, los ladrones se llevaron la imagen más preciada de la comunidad, una imagen que tenía más de 100 años de antigüedad. Los ladrones entraron en la capilla Cristo Rey, que tiene como patrono a San Dima. La puerta del costado de la capilla fue violentada para perpetrar el hecho. La imagen del santo fue hecha de madera y tiene más de 1,5 metros. El mismo fue donado por la familia González Villagra de esta ciudad ya hace más de 100 años, según los pobladores. No es la primera vez. Hace 5 años se nos robó un equipo de audio que era para la utilización en las misas. Y se nos había robado también, y ahora nuevamente esta reliquia, y nos sentimos muy mal. Y más nos dejan mal porque enfrente tenemos la subcomisaria y supuestamente ellos no escucharon nada y ellos están para resguardar la comunidad. A la gente con algunos mismos, ah, ahí ya usted ve. Plata, oro, y nada, ahí ve. Lamentan lo ocurrido y la poca acción por parte de la policía. Los pobladores piden la colaboración de las personas que pudieran arrimar noticias de la imagen, llamando a la comisaría más cercana.